vamos a llamar. ¡Hasta los huevos de huevos! ¡Hello, Vanessa Squad! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Sí. En el vídeo de hoy tenemos Food Hacks. Y no son unos cualquiera. ¡Son los nuevos Food Hacks! ¡Los mejores Food Hacks! ¡Los bravísimos! ¡Los encantadores! ¡Los inconfundibles! Así que... ya no hay más calificativos que darle. Los mejores. Los mejores del mundo mundial. Del mundo mundial. ¿Por cuál quieres empezar? Ah, por cierto. Ah, sí, sí. ¿Qué? Que sepáis que Nico tiene cuenta en TikTok. Es verdad. Cuenta en TikTok en Nico. Arroba TikNico. TikNico, es fácil, ¿eh? TikNico, TikNico. Y si queréis seguir, también podéis seguir el mío. Arroba Vanessa Squad. Es verdad, Vanessa Squad. Que todavía no he subido ningún TikTok. Bueno, tenemos que empezar ya. Hay que empezar ya, chicos. Tenemos que empezar ya con Vanessa Squad. Apoyadlo ya ahora mismo, bajar like si queréis que Vanessa haga TikToks a sí, menudo. ¡Sí! ¡Likeazo gordo! Y hacemos el primer TikTok para vosotros, chicos. Así que vamos a empezar con el primer life hack. Exactamente. Food. Vamos a la. ¿Life hack? ¿Food? ¿Life ya, hack? Ya, a ver, es food hacks, Vanessa. Food hacks. Food hacks. Comida. Solo comida. Only comida. Only food. Food hacks, ¿ok? Food hacks. Food hacks. Food hacks. Food hacks. Food hacks. Food hacks. Vamos allá, chicos. Venga, vamos a la cocina. Venga. Porque tengo preparado el primer food hack, chicos. En este primer food hack, Vanessa, vamos a necesitar huevos. Huevos. Huevos duros. Por aquí los tenemos. Aquí los tenemos. Que ya están hervidos. Los acabamos de hervir. Son huevos duros, ¿de acuerdo? Tienes que hacerle un agujero en el culo. Qué mal suena eso. Sí, usando mi cabeza. Rompemos el... Hay que hacerles un agujerito por aquí. Por la parte de abajo, dijéramos, sí señor. Por la parte de abajo y por la parte de arriba otro agujero más pequeño, ¿vale? Por el cual podamos soplar. La leyenda dice, chicos, que si soplamos por el pequeño fuerte, el huevo sale disparado. Saldrás por aquí. Es decir, que nos ahorraría tiempo de... de estarlo pelando. Pelando toda ahí, la historia. Ti. ¿Ok? Se me ocurre una... podemos hacer un pequeño torneito tú y yo, a ver quién me sale mejor el huevo. ¿Te atreves? Sí. Pues venga. Empiezo yo. Venga. Golpeamos el culete del huevo. Uy, yo no sé si estará hervido, espero que sí. ¡Oh my god! ¿Sí? ¿No? ¿Te ha roto el culo? No sé si me he pasado. Ah, vale, vale, guay. Vale. Un agujerito un grande. Un agujerito mira. Más o menos grande, ¿vale? Este que se llama bien grande. Y ahora aquí. Uno pequeñito. Uno pequeñito. Bueno, a ver, pequeñito, vamos a ver si sale. En teoría la parte más fina, exacto, con esto ya llegaría, de eso. Oh, se me ha roto aquí un poco, ¿eh? No sé si va a salir. Venga, chicos, ¿estáis listos? A la de 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Qué dices! Sí. ¡Increíble, increíble! ¡Qué fuerte! Yo pensaba que iba a salir. Sí, sí, ha salido muy bien, ¿eh? Muy limpio. ¡Hola! Limpito. Muy bien. Así que Vanessa, aprobamos el food hack y te toca a ti probarlo ahora. Venga. A ver si te sale, ¿vale? Voy. Vamos. A entre. Uno, dos, tres. No, anda, anda. Si tienes que poner todos los labios aquí, si no, ¿cómo va a salir? ¡Qué asco! Ya, es lo que. ¿Cómo voy a poner los labios ahí? ¿No has visto que lo he hecho yo? Si ya está lavado, más que lavado. ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Mirad, chicos! La prueba. ¿Quién ha ganado aquí? Ponerlo en comentarios. Esto sí que es enterito, chicos. Vale, ponerlo. ¿Cuál os parece más perfecto. Limpio, más perfecto, mejor ejecutado? ¿De acuerdo? Ponerlo aquí abajo en los comentarios. Así que live, food hack, lo que queráis llamarle, approve. Aprobado. Approve. Y vamos con vamos el siguiente. Con el siguiente. Que también va de huevos, ¿no? Va de huevos la cosa, porque ya que estamos en huevaos, seguimos a huevonaos. A huevonaos. Nos hizo mucha gracia, lo vimos, es muy nuevo y puede solucionar la vida a muchas personas. No desaprovechamos nada. Pensaba aquí. Que no saldría, porque los vamos a comer después todos. Vale, vamos a proceder a abrir el huevo. Yo para esto le doy un buen tenedorazo. ¡Ah! Muy bien. Venga. Perfecto. Aquí lo tenemos. Queda perfecto. Las tortillas de patatas de Vanessa Basanta son
épicas no, lo siguiente, son legendarias, están... Vale, vale. Entonces, ahora, el reto va, que tienes que extraer la yema. Apretamos, si no, pero no, al máximo. Todo, bastante. Bueno, que se recupere, claro. Venga. A ver, si funciona... Creo que no era ahora. Ya la sueltas. Era después. No, 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 ¿lo ves? ¿Lo ves? ¡Uy, no! Venga, lo tenemos, lo tenemos. Es que eso hay que hacer, lo vas a romper. Oh, se rompió. Venga, me toca a mí. Observa. Me ha quedado un poco chafado, ¿eh? Observa. Sí, me lo has dejado un poco deformada, ¿eh? Pero bueno. Vale, la cuestión es sacarle el aire, porque si no, ¿cómo va a chuclar? Ponemos y... ¡Oh! Espera. No es tan fácil. ¡Oh! De momento no lo hemos roto. Vale. Hola, lo tienes, lo tienes, lo tienes. Ahora tenemos que girar. Lo tienes, lo tienes. Claro, hay que girar aquí, dejarle. ¡Tan! ¡Hola! ¡Épico! Ya os lo dije. Así que punto para Team Pacheto. Team Chetado. ¿Qué es esto de Team Chetado? ¿Team Pacheto? ¿Eh? Vale, Team Chetado. O Team Chetado o Team Pacheto. ¿Cuál os gusta más? Es verdad. Ponerla abajo. Sí. Chicos, nos va a servir para un próximo food hack que vamos a hacer, pero lo vamos a dejar aquí de momento. ¿Otro de huevos? O sea que la cosa hoy va de huevos. Sí, pero antes de eso vamos a hacer un poco de pausa de que estamos ya hasta los huevos. Vamos a hacer un poco de pausa. ¡Hasta los huevos de huevos! Fijaos el material que tenemos esperando ahí. Una sandía, leche... Muchas cosas. Tarta, Nutella, sal. Así que ya habéis todo lo que hay. Apetitoso, ¿eh? Mucho. Teníamos pendiente en el vídeo de Nico de los food hacks que hicimos. Que hicimos un food hack y no lo llegamos a ejecutar. No lo llegamos a freír, vamos a decirlo así. Era croquetas de chetos. Chetos. Así que... ¡Croquetas chetadas! Exacto. Croquetas chetadas, chicos. ¡Oh! Aquí están, croquetas chetadas. Pues vamos a proceder ahora. Cuidado, Vanessa, que no salte, ¿eh? La, cuidado. ¡Epa! Esto salpica. Venga. Chetadita. Como veis, chicos, llevo el protector, así que seré yo el que dé la vuelta a estas cositas. Una hora más tarde. Chicos, y con los huevos duros hemos hecho este otro life hack. No sé si lo conoceréis, pero está buenísimo. Lo partes por la mitad, le quitas la yema, le echas atún, le echas mayonesa y le pones arriba. Vanessa está ya ahí en ello. Ya, y a vuestra salud. Barquito, ¿no? Se llamaba eso. Barquito se llama. Vale, esto ya está la, ¿eh? Guau, me tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta, sí. Ha llegado el momento de probar las croquetas. Quisiera que no queme, ¿eh? A ver. Entera, entera, para ver si se aprecia sabor a chetos o no. ¿Sí? Bastante buena. A ver. Prueba. ¿Qué tal? Oye, pues sí. Una buena receta. Bueno, una buena receta, sí, original. Croquetas de chetos, correcto. Con mozzarella y chetos nada más, muy fácil. Vamos con el cuarto food hack. Uy, ¿qué haremos ahora de cuarto? ¿Qué tal? A ver, por aquí, ingredientes, cuarto. Venga, con esto, ¿qué vamos a hacer con estos? Con eso tenemos que machacarlo. Es que esta hora... No, espera, ¿qué hora es? Mirad, son las dos. ¿Cómo no iba a tener hambre? Es que son las dos. Lo que creo que no había que abrirlo. Era machacarlos dentro de la bolsa y así hacerse el polvo. Bueno, es igual, no pasa nada. O lo metemos, o lo podemos meter en no una... No me puedo resistir. ¿Verdad? Venga, come, come, anda. Tenemos que volver a hacer polvo de cheto. Y con el polvo lo vamos a mezclar con pepinillos. Y a ver qué pasa. ¡Qué asco! No lo sé, vamos a probarlo, a lo mejor está bueno. Con pepinillos. Vamos a cortarlos en rodajas y a mezclar, bueno, y machacar, claro. Vale, chicos, pues voy a proceder a machacar los chetos. Muy bien. ¿Qué? Madre mía, yo creo que van a quedar bien machacados, ¿eh? A
quedaos plano. Venga, vale, perfecto. Y por aquí que tenemos el pepino. Exacto, un pepinazo. Un pepinazo. Básicamente se corta aquí polvo y vamos a distribuir el polvo que se quede bien enganchado en un plato. ¿Lo echamos todo? Vale, vale. ¿Y ahora qué? ¿Quieres probarlo tú, Nessie? No, gracias. Dale un bocado. Le damos un bocado a ver qué tal. Agrio. Tiene buena. Está bien, pruébalo. No sé. Y ahora Vanessa va a probar polvo de cheto con polvo de cheto machecado, machacado. Machecado, todo machecado. Machacado por mi propio por mi propio culo. Oh my god, entero, entero. No está mal, ¿eh? Chicos, no lo hagáis en casa. Vamos a por el quinto. Life. ¿Te apetece algo? Life food. Hack food, food hack. ¿Qué te parece los sándwiches de Nutella? De Nutella. Me parece súper bien. Necesitamos pan de molde, Nutella. Pan de molde. Ah, sí. Y bueno, la tostadora normal de tostadas, ¿vale? Es muy curioso la manera de hacer este sándwich para que quede calentito y tal. Ah, no, ¿vale? Primero había que cortarle las cortezas. Ah, es verdad. Cortamos las cortezas. Vale. Ya lo tenemos. Ahora lo untamos bien. Echamos Nutella. Uy, Nico, esto va por ti si me estás viendo. Una cosa, la Nutella por medio, nada más, ¿eh? Nada más. Los lados tienen que quedar... Como, los lados tienen que quedar libres, ¿vale? Libres. Primero se tapa. Un poquito de tal. Y luego se aplastan los laterales. Los laterales nada más. ¿Para qué? Para que se selle. Muy bien, pues entonces, chicos, se aplasta por el lado, ¿vale? Que quede sellado. Bien selladito. Y... Bien selladito y directito a la tostadora. Solo queda esperar. Veremos cómo queda la primera y si no, una segunda pasada. Parece que ya está perfecto. Emergencia, emergencia. Se ha quedado el sándwich atrapado. Necesita ser recuperado, chicos. Un sándwich de Nutella. ¡No! ¿Cómo ha quedado? Quizás le hemos dado mucha caña. A ver, chicos. Esto sí que es un food hack de verdad, ¿eh? Calentita y crujiente. ¿Qué tal? Ni extra crujiente. Esto sí que te gusta, ¿no? No el de los pepinos y cheto. ¿Y yo qué? ¿Puedo probar el otro? ¿Un trozo? No. Mordisquito solo. A ver. ¿Qué tal? Buenísimo. Vale, yo este le doy un 8. Aprobadísimo. Hay un food hack buenísimo para cuando se te queman las tostadas. Ah, vale. A ver, espera. ¿Cómo han quedado las tostadas? Quema. ¡Ah! ¡Se los han quemado! Tostadas quemadas, si alguna vez os pasa esto. ¿Qué hay que hacer? Pues esto. ¡Que se os han quemado! ¡No pasa nada! Pues sí, perfecto. Pues le vamos a dar el aprobado. Un aprobado, sí, pues sí. Vale, chicos, ahora vamos a hacer espaguetis azules. Y vas a ver cómo. ¿Azules? Bueno, pinta bien. Exactamente, chicos, para ello usaremos esto, pasta y agua, nada más. Pero mientras se va cociendo el agua, chicos, vamos a aprovechar y seguir haciendo otros food hacks. Vamos a hacer las fresas. ¿Qué tal fresas con chocolate? ¡Postre delicioso! Vamos a ello. Vale, está empezando a hervir, así que vamos a elegir que lo queréis azules. Azules. ¡Guau! ¡Wow! ¡Olo, ya está, no eches tanto! ¡Qué bestia! Vaya súper azules, ¿no? Bueno, remena, corre, remena, que se quema, que se queda abajo. ¡Corre, Vanessa! Vale. Hombre, está azulito, ¿eh? Vamos a ver. ¿Los parto? Venga, va. ¿A la mitad? La mitad. ¡Adiós! ¡Hala! ¿Y si vamos haciendo mientras las fresas? Venga, me parece buena idea. Fresita por aquí. Y le vamos a poner la pajita. Por aquí. Sí. Tiene que atravesar. Vale. Un palito de fresa, vale. Un palito de fresa. Chicos, la parte más divertida es esta. ¿Qué jeringuilla? ¿Una jeringuilla? Ahora chocolamos.
Venga, quitamos la pajita. Muy bien. Vale. Vale. Venga. Hola, qué punto. Fresas con Nutella. Rellenitas. Y ahora. La mejor parte. ¿Veis el chocolate dentro? ¡Ostras! ¿Sí o qué? Me da el toque. Mira. Todavía tenemos. Las fresas son uno de mis postres favoritos, chicos. Vale, chicos, ya los tenemos azulitos, azulitos. En su puntito. Wow. Así que. Lindos, super azules han quedado. Mira. Vasca. Y ahora te toca probarlos, Vanessa. Mola, cómo molan, ¿eh? Ostras, ¿podemos hacer otro día? Podemos hacerlos de diferentes colores. Pues sí. Unos rosas, otros amarillos. Unicornio. ¿Estos serían de qué? ¿De unicornio? De pitufo. De pitufín. ¿Dulce? No, sí. Es que ¿salado? Ese colorante, no tengo ni idea. Colorante de pancakes. 2 horas más tarde, no se atreve Vanessa a probarlo. No se atreve, chicos, no se atreve. Pero pruébalos tú. Hombre, se ven bonitos, ¿no? Pruébalos. Y son muy cucos. Seguro que te gusta. ¿Qué tal están? ¿Te gustan? Regular. Regular. Bueno, muy bien, pues vamos a por el siguiente, ¿o qué? ¿Qué te Venga, parece? Vamos a probar ¿Vamos el siguiente? Siguiente. Vale, para este necesitaremos sandía gordota, Pringles. Tenemos que, claro, tenemos que vaciarlo, Vanessa. Sí. Sacaremos todas las Pringles. Vengo ahora. ¡Oh! 3, 2, 1. ¡Oh! ¿Cómo está? Giramos. Pringles, Maxi. Maxi Turbo. Oh my gosh. ¿Qué pasa? Va saliendo aire. Oh my god. Introducimos. Y ahora. Ya está. Se supone que queda aquí. El tema es que esto queda. Tendría que quedarse pegado ahí. O sea que. Vamos a ayudarle. Vamos a ir hasta el fondo del todo. Del asunto. Ahora sí. ¡Hulo! Ahora sí. Ahora. Pero bueno. Se ha quedado un poco ahí. Pedazo agujerote, enséñalo. Oh my gosh. Y ahora sería para hacer rodajas de sandía. Bueno, al final lo hemos conseguido. El solomillo, le vamos a llamar. Medallas. O medallones, venga. Medallones de sandía. Pues sí. Muy bien. Food hack aprobado, aunque hemos tenido un poquito de percance. Así que nos queda solo uno que queríamos enseñaros, ¿verdad, Vanessa? Sí, nos uno, queda. El favorito de Vanessa. Lo más. Pastelito. Para este food hack, chicos, necesitamos hilo dental. Sí, os diréis, imaginaos. Vais a una fiesta de cumpleaños y no tenéis herramientas para cortar. Pero si hay hilo dental, chicos, exactamente. Nada. Hay hilo dental, ¿verdad? Tamaño, sí. 3, 2, 1. A ver, hombre. ¡Ah! A ver, que te ayudo. No baja, no. No sé yo si este life hack funciona de verdad, ¿eh? El medio es más duro. Bueno, al menos hemos hecho la repartición. Pero algo, hombre, algo se puede, sí. A ver. ¿Quieres probar tú? Que a mí se me quedaba ahí arriba se queda. Que no, que sí que pasa, mira. ¿Ah, sí? Mira, ¿ves? Ah, porque ibas dando izquierda de... ¡Ah! Como si fueses cortando. Claro. ¡Ah! Vale, vale. Ya la tenemos, ahora sí. Perfecto. ¡Wow! Con hilo dental. Así que chicos, poner por aquí cuál ha sido el que más os ha gustado, ¿será? El que más os ha convencido. Sí, ¿cuál os ha gustado más? Y si queréis que hagamos una segunda parte, porque nos han sobrado por ahora. No, no. Vale. Secreto, si queréis secreto, una segunda secreto, parte, claro. Apoyarlo con más de 50.000 likes y haremos la segunda parte. Exactamente, chicos. Así que. Un super abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de corazón. Gracias, chicos. Hasta pronto.